Hola, ¿qué tal amigos? Aquí su amigo Les trae comentado nuevo, trayéndoles otro gameplay de Titanfall. Y pues bueno, en esta partida vamos a usar lo que viene siendo el subfusil compacto R-97, esta peculiar arma. Y pues bueno, por aquí ando utilizando lo que viene siendo el silenciador, ando probando a ver qué tal. Anteriormente ya anduve usando lo que viene siendo el dispersor, me parece. Aumenta la cadencia, salen los disparos más rápido, pero la verdad también aumenta lo que viene siendo el retroceso. Así que si no tenemos un buen control sobre el arma, la verdad no sirve mucho ese accesorio. Y pues bueno, vamos a probar con el silenciador esta vez. Vamos a usar este titán. A ver, ok, estamos jugando en este mapa. Creo que ya había subido un par de partidas en este mapa. Da la casualidad que igual cuando voy a grabar, toque este mapa. Tengo un amiguito. Esto debería bajar de los ojos. Ok. Tenemos a la primera baja por allá que es... What the fuck? Esto salió de repente. ¡Ah! What the fuck? Creo que me automaté también. Con mi propia mina. Ya que un enemigo lo activó también. A ver. Me gusta Titanfall porque sinceramente... ¡Ay! Iba yo diciendo que me gusta mucho Titanfall porque es un juego muy rápido. Hay que pensar mucho... ¿A qué pasó un enemigo? Viene. ¿Dónde cayó? ¿Dónde se fue? What the fuck? Muérete, Rabiel. Ya nos mataron puros minions, puros robots. Aunque no ayudan mucho, pero se hacen un punto. Como recordarán, por matar creo que a un oponente a pie son 3 puntos, por matar a un titán son 5 y por matar a un robot así como que yo ando ahorita. Es un punto nada más. Así que todo se vale acá en pocas palabras. Así que mientras yo me lo paso matando a estos. A ver, que me pierdo en este mapa. Yo sé que ya lo he jugado varias veces. ¡Ay! Oh, what the fuck, me salió de esa patada ninja. Creo que el Rabiel está peleando con otro titán, me parece. Ay güey. Creo que este es un paso muy transitado por todos, tanto aliados y enemigos. What the fuck, ¿qué estaba haciendo ese? ¿Vieron cómo estaba? Meramente estaba en su trasero. Creo que hay enemigos. Uy. ¡Ah! No mames. Implicaron la del ninja, la patada ninja. No mames, qué nuke me vi. Bueno, vamos a sacar nuestro titán. A ver. Vamos usando el logre con el cañón de 40 milímetros. A ver, por acá. What the fuck? ¿No murió? ¿Es en serio? Tengo un enemigo en la espalda. A ver si cae con el humo, ya se movió. Es ese que va allá. Ahí está. Pobre amiguito. What the fuck, ¿cómo llegaron a eso? Ah, con la pinche nave. nuclear. Hasta ahora, ya que esto es desmadre. ¡Ah! Mucha inyección nuclear, hay que tener cuidado. ¡No! Ay, que me vio de... ¡Ah! Con la pistola. Esas pistolas están muy pro y a la vez muy noob. Anteriormente ya había subido un gameplay sobre eso. ¿Qué suena por ahí? No sé, con algo suena. Pensé que era enemigo. Atención, titán en 30 segundos. No sé qué onda con ese sonido. Se está volviendo loco. Pensé que era un jugador, pero no es. Nadie está hablando. Ay, me equivoco de botones. No sé qué onda con ese sonido, la verdad. Ah, voy, vamos de aquí. No manches, yo le comencé a disparar primero. Bueno, vamos a quedar de nuevo al titán. Podrán ver, está hecho un desastre la partida. Hay guerra por donde quiera. Eso es lo bueno de este juego, la verdad. Hay acción por donde quiera. Quédate para atrás, que ese güey va a explotar. Por acá igual hay un titán. Atención, le ataca un piloto enemigo. No queda mucho tiempo, pero los de IMC no están lejos. Sigamos ganando y acabemos esta batalla. Oh, por este lado no había entrado. O sí. ¿Ves? Le sacamos más ventaja a IMC. Buen trabajo en tierra, jefe. Y creo que ya lo destruí. Muy bien, conseguimos lo que buscábamos. Sí, lo eliminé. Detecto naves de transporte de IMC. Acaba con los de IMC antes de que puedan escapar. El rey me está disparando. Rayos, otro obre. Te he marcado el punto de extracción. Acaba con ellos antes de que escapen. Quédate de mí, cabrón. Ok, lo alcancé a matar. Oh, rayos, ¿qué hago? Está acá arriba. Y pues bueno, amigos, con esto concluimos esta partida. Utilizando entre ratitos pues este subfusil. Sinceramente me gusta. Es muy fácil de utilizar. Maté 9. Maté 3 titanes. Maté 20 infantería, lo que vienen son los robots. Y morí 4. Muy bien, muy bien. Y pues bueno, amigos, con esto concluimos pues esta partida utilizando el subfusil compacto R-97. Siendo sincero, la verdad sí lo recomiendo utilizar esta arma. Es muy práctico. Muy fácil de controlar. Usando el silenciador o simplemente así normal. No recomiendo utilizar lo que viene siendo. Ahorita les muestro cuál es el accesorio que la verdad no le va muy bien al arma. El dispersador. aumenta la cadencia, la verdad salen más rápido las balas, pero también la precisión disminuye mucho, como podrán ver, ahí disminuye mucho. Y pues bueno amigos, con eso concluimos pues esta partida, que estén en lo mejor, aquí su amigo Las 3 se despide, nos vemos en otro gameplay de Titanfall.